Hola amigos de YouTube, aquí César trayéndoles una figura más del universo de Star Wars de la marca Hasbro. Él es nada más y nada menos que el Stormtrooper de la primera orden referente a la película Star Wars, el despertar de la fuerza, The Force Awakens. La cual pudimos ver ahí atrás en el 2015 y pues dio inicio a la nueva trilogía de Star Wars, que vienen siendo las secuelas, lo que pasó después de las películas originales. Y pues bueno, aquí tenemos el diseño nuevo de este Stormtrooper, de este soldado, de este eh, pues guerrero que forma parte de las líneas enemigas de esta nueva trilogía. Y pues bueno, aquí podemos ver perfectamente que esta es la caja que no habíamos visto antes en el canal. Porque recordemos que esta es una serie de figuras que estoy trayendo nuevamente al canal. Ya las habíamos visto anteriormente. Y si quieres ver el video, te lo dejo justamente aquí arriba. Para que vayas a disfrutarlo una vez que hayas terminado de ver este video. Estas figuras las traigo nuevamente. Pues para poder verlas con una mejor calidad de audio y video. Así que ya sin más. Vayamos a ver los detalles de esta figura. Iniciando por la caja, podemos ver que tiene este emplayado con una cinta extraña para evitar que la gente se la robe. Y así la tenía en el supermercado donde la compré. Y pues no se la quité para no dañar más la caja. Aquí podemos ver que tiene el título y el logo de Star Wars, The Force Awakens, la figura o la fotografía del soldado. Aquí las edades recomendadas. El nombre de la figura. Como podemos ver aquí. Stormtrooper de la primera orden el logo de Disney Hasbro y esto viene siendo lo que es la parte principal. Aquí tenemos la ventanita de plástico para poder ver a la figura. En el costado derecho podemos ver nuevamente los títulos y el logo o el diseño y la foto de este excelente personaje. En la parte de atrás podemos ver una breve descripción de quiénes son estos personajes. Vamos a leerla juntos. Dice, equipados con armaduras refinadas y poderosas armas, los soldados de asfalto hacen cumplir la voluntad de la primera orden. Y ahí está el soldado excelentemente bien logrado. Y en un costado tenemos las figuras que se vendieron junto con esta, formando parte de una de las primeras oleadas. Y pues bueno, vamos a abrir la figurita, la caja para sacar la figurita. Y aquí la tenemos nada más y nada menos. Ahí cayó el arma. Vamos a poner la caja de este lado. Pues bueno, aquí está en super mega ahora. Sí, está mejor. Aquí tenemos a la figura y aquí tenemos el arma, el arma blaster que acompaña a esta figura y se puede apreciar perfectamente bien, chinguese nada más. Me gusta porque el plástico predominante es blanco, pero Hasbro se tomó la molestia de pintar ciertas zonas pues para darle un mejor detalle. Y por supuesto, los moldes de estas figuras nunca nos fallan ya que pueden verse bastantes artículos, bastantes grietas, bastantes compartimientos que si tú quieres customizarla y pintarla mejor, pues créeme que te va a dar un resultado excelente. Y a lo que me gustó, pues evidentemente es que el blaster se puede retirar y no queda pegado ahí como pasó con la figura del clon. Eh, esta figura pues ya como se puede apreciar ya tiene bastante tiempo yo antes la solía tener exhibida en una repisa y pues como pueden ver la claridad del sol entraba por la ventana y fue quemando poco a poco el plástico el hombro izquierdo está dañado se puede apreciar perfectamente bien como el plástico se fue quemando mientras que el derecho pues se permaneció eh, más o menos intacto ¿no? ese es un detalle que no me gustó que me arrepiento de, pues, de que haya pasado eso pero pues ya ni modos ¿no? Pasó lo que tenía que pasar. Empezando por los detalles de la cabeza, podemos ver que está conformada por este plástico en color blanco. Tenemos en color negro pintado lo que es esta parte superior en la frente. Y obviamente los ojos, los cristales de la visera de los ojos, también están pintados. Ahí puede apreciarse mejor. Y de igual forma tenemos esta, como que, pues no sé qué sea, una ventila de aire. Al tacto se está, está como rugosito, parece como tela, pero ahí está perfectamente bien apreciable y de igual forma tenemos en pintura negra esta línea negra que rodea al casco desde la parte de frontal hasta la parte trasera y de vuelta termina justamente aquí y podemos ver un poquito de relieve de un lado y del otro lado del casco y otra pintura que tenemos es esta plateada que tiene aquí en el respirador de la parte izquierda del casco aquí podemos ver que tiene también yo creo que son como que unos broches para quitarse y poner el casco Ahí está de este lado y aquí los tenemos también en la parte superior. Y del otro lado ah, se puede apreciar perfectamente bien. Y bueno, estos son los detalles del casco de este Stormtrooper de la primera orden. Pasando ahora a lo que son los detalles del torso, podemos ver que la armadura está perfectamente, muy bien conseguida. Tenemos todos estos pliegues que se pueden apreciar sin ningún problema. Podemos ver estas hendiduras en el pecho, esos botoncitos. Aquí el abdomen está bastante bien logrado. Tenemos aquí un montón de compartimientos como cinturón de herramientas alrededor de la cintura. El clásico cilindro que tienen estos soldados en la parte de atrás. Aquí esto debería estar pintado en color negro, pero no está. Está simplemente en el plástico predominante el color blanco del torso de esta excelente figura, el cual termina hasta la parte de abajo, donde podemos ver que tiene el protector para las partes nobles, y aquí en la parte de atrás para proteger las pompas de cualquier ataque eh, por la retaguardia. Y ahora podemos ver perfectamente bien que no hay ningún rastro de pintura en el torso. Todo es el blanco original del molde del plástico. Pasando a lo que son los brazos, podemos ver que están conformados por esta especie de hombrera en la parte superior. Podemos ver unas manchas de fábrica en color negro que nunca les pude quitar. Ahí se quedaron. Se las dejé como para que parezcan eh, pues, suciedad de batalla. ¿no? Aquí podemos ver en el bíceps que está protegido con esta armadura que de igual forma tiene sus hendiduras en la parte delantera. Aquí tiene unas hendiduras más en un costado. Y luego tenemos el traje interno en color negro que tiene esa textura como que rayada e igual lo podemos ver aquí en el codo y el antebrazo se puede apreciar muy bien tenemos también el armadura en el antebrazo con ciertos controles para comunicaciones me imagino y por último en color negro tenemos el molde del guante y la mano el cual están pintados en color blanco nada más aquí para simular esa pieza de armadura y la mano pues tiene un detalle excelente ahí se puede alcanzar a apreciar lo mejor que se pueda cinco dedos en posición para sujetar el blaster lo mismo absolutamente igual en el brazo izquierdo obviamente los detallitos de manchas el tono quemado y amarillento le quedó aquí eh, bastante terrible pero ya ni modos ahí tenemos igual el negro pintado en esas zonas de la armadura tenemos estos detalles también ahí se puede apreciar y también tenemos la mano simulando sostener también otro blaster, ahí podemos ver la pintura blanca en la parte superior de la mano para proteger con esa armadura. Y ya para terminar los detalles tenemos nada más y nada menos que las piernas, donde podemos ver que es un plástico completamente blanco y en pintura tenemos estos tonos en negro que simulan el traje interno que lleva este soldado. Y aquí podemos ver que Hasbro eh, pues sí nos regaló bastante pintura, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Sobre todo en esta zona que parecería que dejarían en blanco, pero no podemos ver que perfectamente bien está pintado, haciendo que esta pieza sea una pieza aparte de lo que es la bota. Lo cual es un plus y es una cosa muy buena por parte de Hasbro y los chicos que las pintan. Ahí en Malasia me parece. Y bueno, aquí tenemos también esta parte, esta protuberancia en la bota que no la tiene la otra, solamente la tiene de este lado tenemos eh, la parte de las tobilleras y por supuesto tenemos los zapatos en la parte inferior que son los tenis como los que usa Finn, algo que no me gustó es que como pueden ver, aquí en la parte de abajo tiene estas dos protuberancias que hacen que al ponerse de pie, esto nivela a la figura y se mantiene parada de no tener esto, la figura estaría como que los pies estarían como que muy hacia adelante y la figura se caería. Por lo tanto, al pararla, pues lo logramos gracias a esos pequeños aparatitos que les mostré allá abajo. Y el blaster se coloca de la siguiente forma en su brazo, así de sencillo, y la figura hace muy buena presión con la mano y lo sostiene de una manera excelente. Para la articulación del Stormtrooper tenemos que la cabeza puede rotar. Eh, de la siguiente forma, es totalmente una articulación de bola. Está rígido, lo cual es muy bueno. Hasta arriba por acá, hasta abajo por acá. Ahí pueden ver la bola perfectamente bien en el casco. Por lo tanto, no hay problema en la articulación de la cabeza. Los brazos pueden rotar 360 grados sin ningún problema. Hacia adelante y hacia atrás. Las manos también pueden rotar en ambos brazos la misma articulación. Y las piernas pueden sentarse de esta forma. Y hacia atrás de esta manera porque tenemos el plástico de la armadura que protege la pompa. Y estas son las articulaciones del Stormtrooper de la primera orden. Para la escala de esta figura trajimos nada más y nada menos que a este clone Trooper. Soldados encontrados. En el cual eh, pues podemos ver que hacen una perfecta escala de 30 centímetros o 12 pulgadas. En la cual aparentemente el Stormtrooper es un poquito más alto que que el Clone Trooper, pero obviamente el Clone Trooper es más genial y más inteligente y mejor soldado que lo que fue cualquier Stormtrooper jamás creado. Y pues bueno amigos, esas son eh, las escalas del querido Stormtrooper. Y hey, es verdad, olvidé comentar que el blaster puede colocarse aquí en el muslo derecho. Del Stormtrooper Y quedar de esta excelente forma Muy bien Hasbro Por ese detalle Magnífico y bueno, amigos, espero que esta figura les haya gustado tanto como a mí. Eh, espero que me pongan en los comentarios qué opinan de este Stormtrooper. ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Ponme en los comentarios qué opinas al respecto. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal picándole a esta bolita y puedes ir a ver cualquiera de estos dos videos si aún no los has visto. Y ya sabes, consíguela, disfrútala y diviértete. Nos vemos en el próximo video.